Observando imágenes del recinto Corferias. Bueno, acá se han llevado a cabo muchísimos, pero muchísimos eventos de orquestas, de música tropical, bueno, de todo tipo de géneros musicales. Este es un sitio en Bogotá emblemático donde se celebran todos los años eventos. En este caso estamos en la Feria del Hogar, miren acá. Estamos en la Feria del Hogar de este año 2024, pero quiero resaltar que aquí siempre han traído las mejores agrupaciones. Todavía se celebran acá fiestas privadas, institucionales, bueno, de todo tipo. Aquí se presentan orquestas, acá estamos escuchando una orquesta de fondo en una tarima. Entonces aquí siempre ha habido música, bailes, yo he tocado acá. Entonces Corferia, un lugar muy visitado desde hace muchos años. Miren acá, eso está un poco transformado, aquí hay un edificio. Estamos acá, todo este sector de... Bueno, acá al fondo también han construido, miren acá, Corferias. Entonces estamos viendo aquí una toma de Corferias, un sitio casi que obligado de visitar. Se celebran muchas ferias durante el año. Bueno, pero aquí también ha habido mucho y hay mucha música en vivo. Es atrevida, pero yo le traje un regalito. Yo salí de Cartagena, directo para Barranquilla. Yo salí de Cartagena, directo para Barranquilla. A comprarte una cadena que te llega a la rodilla. A comprarte una cadena que te llega a la rodilla. A comprarte una cadena que te llega a la rodilla. Escuchar, si lo tenemos con el mayor de los... ¡Otra vez la brujita!
Nos dieron música del Caribe. Este tema es también éxito de ahorita. Los mamás los han recorrido y sobre el Caribe. Un abrazo. Y Latinoamérica. Vamos con los amores de Venezuela. Música tropical y de todo género. Ferias, esto ha crecido mucho, pero lo que queremos resaltar es que, bueno, en estos pabellones y allá al fondo siempre, pues cuando no es feria, realizan bailes, eventos sociales con orquestas tropicales. Entonces, bueno, y no solamente, aquí hacen conciertos de salsa, de merengue, shows de artistas internacionales, vallenato, música popular, todo tipo de género. Aquí en Bogotá hay mucha diversidad, o sea, hay variedad, pues hay gustos para todo el mundo, para todo público nacional e internacional. Entonces, bueno, miren acá, este recinto lleva años, tal vez desde la... yo pensaría que esto es de las décadas de los años... no estoy seguro, pero esto debe ser de los años 50, 60 aproximadamente. Pues que yo recuerde, bueno, aquí muchísimas orquestas. Aquí tocó Damaso Pérez Prado. Yo vi aquí a Celia Cruz. No, pero es que es interminable la lista de orquestas y agrupaciones y cantantes que se han presentado acá en Corferias. Un sitio también muy, pues, conocido en la ciudad de Bogotá y a nivel mundial. Entonces, ya saben, amigos de afuera, cuando tengan la oportunidad, vengan. Esto es, aquí estamos en la Feria del Hogar, hay de todo acá. Bueno, amigos, en el fondo vemos unos pabellones. Cuando no hay feria, se llevan a cabo eventos sociales, fiestas. Yo toqué aquí con la orquesta Los Ocho de Colombia. Esto es inmenso, esto aquí hay espacio para realizar fiestas, eventos sociales. Pueden ver aquí, vamos a hacer una tomita, amigo, por favor, acá. Todo esto, miren acá, todo esto es, este es el espacio para realizar eventos de todo tipo. Entonces, felicitaciones a Corferias. ¿Cuántos años ya tiene Corferias? Bueno, esto es de los años 50, pero quiero resaltar que en Bogotá, un sitio recomendado para venir, no solamente en las ferias, sino para disfrutar de eventos sociales, de bailes, de rumba, de espectáculo, es Corferias. Bueno, amigos, estamos en uno de los pabellones de Corferias. Como pueden observar, esto es algo gigantesco. En este espacio yo recuerdo que toqué aquí con la orquesta Los Reales Brass de Oscar de Bernaus. También hice un baile con una orquesta Los Aliados de Gustavo Peña, por allá por los años 80. Pueden observar, miren acá, estamos en plena Feria del Hogar, pero esto es un espacio gigante. Entonces vamos a dar, gracias, vamos a dar una vueltica, miren esto. Esto tiene capacidad, pero para, no sé, miles de personas, cientos de miles de personas. Miren, todo esto es Corferias, un lugar en Bogotá donde, claro, realizan ferias, pero también eventos sociales, fiestas, espectáculos. Entonces quería registrar la calidad de espacio que tiene Bogotá con Corferias. Bueno, estos son los pabellones en Corferias. Claro, esto se ha transformado, lo han modernizado, pero lo que quiero resaltar es que aquí se realizan todavía fiestas, eventos sociales, todo tipo de música, ¿no? Bueno, miren acá. Un poquito para acá, ustedes van a cantar cuando ustedes van a cantar hoy. ¡Niño!
Es que vaca tan salada, colón, colón, eso es, colón, colón.